Pedimos permiso para aterrizar. Llega el avión privado, le hace los honores un aguerrido, es el Charrito de Querétaro. Compa Fer, échame a los payasos. Todo listo, mis amigos, vamos al centro del ruedo. Vienen los hombres del espectáculo, del centro de la emoción. Se trata nada más y nada menos que de este hombre y señor que lo apodan el gato, el payaso del gato. ¡Échale el aplauso al gato! Antes le decían Sancho. Antes le decían Sancho a este güey, pero ahora ya le cambiaron el nombre. ¿Te dejo? Ahora ya profesional. Se llama el Simba, señoras y señores. ¡Aquí viene el Simba! ¡Échale el aplauso al Simba! Después del gordobés, sigue el Simba. Este es el segundo abuelo. De todo el público, toros espectaculares, elegantes a las alturas, una ganadería que empezó a dar su gira ya en el 2011, en la primer gira en los Estados Unidos, y de ahí en adelante el público lo pide, no solamente en México, sino también en la Unión Americana, directamente una ganadería que ha nacido en las tierras de Julián La Guerrero, y me refiero a los toros destructores de Guillermo Campo, el señor mayor, don Memo Campo, después Memo Ocampo hijo, y ahora el joven Memillo Campo, tercera generación. ¡Brindele un aplauso, señoras y señores! Aquí lo tenemos, miren nomás, en esta tarde. Ahí está todo listo, tercera generación, el joven Memillo Campo, señoras y señores. Pero hoy, es la fuente de Quisquiapa, del hombre y señor Juan Antonio Álvarez, el Gatias. Ahí está la leyenda del jaripeo. Brindele un aplauso, señoras y señores. Juan Antonio Álvarez, el Gatias. Hoy en la Tierra de la Fuente, 2018, cumpliendo un espectáculo más con ustedes. Y gloria para nosotros. Y nos diga, señor, fuera gente, fuera capas. Vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta
la he dado por buena. En el nombre sea de Dios, el aplauso de este público y que tú que lo sabes, ¡lo maestro! Que se oiga el sabor a caripeo. Aquí arrancamos los 15 destructores de la fuente de Tequisquiapa. Y así toca Banda San Isidro.